cada esquina hay uno. El Timmy's, donde puede comprar coffee. Que antes vendían café, ahora le venden como de todo, como en botica. En botica. Este es el reporte live de downtown. No, no es downtown Windsor. Casi downtown. Casi downtown. Entonces vamos por la Janet. Esta callecita, pueden ver esas, así se ven las casas de Lobby Here. Son raras porque cuando yo vine así, así las veía bien raras las casas. Ah, y así las ponen bien cerquita a la, al andadero de la esa. Casi parece, en Salvador son un poquito más para atrás. Es mentira, pero estás comparando a Salvador, pero Salvador es diferente. Uh-huh. En Houston, en Estados Unidos, vine yo aquí y bien diferente lo veía las casas. Uh-huh. Lo primero que vi fue las casas diferentes. No sé por qué, pero allá en Houston son las mismas casas, pero se ve diferente. Uh-huh. Y como pueden ver aquí, los semáforos son en cada, casi en cada esquina. Y se respetan las leyes. Cuando está en rojo, no se mete nadie. Bueno, la policía no te puede hacer nada, te la puedes pasar, pero Puede dar vuelta para la derecha sin ningún problema, pero para la izquierda no. En un carro te va a parar. Y aunque no venga carro, tiene que respetar la ley. Este es el... Esa es la diferencia de El Salvador, que todos ofensivos. Ofensivos. Sí, le pita a alguien. ¿Me pasas o me pasas? Uh-huh. Y aquí no, aquí tranquilo. En la moto. Vamos a hacer un pequeño pausa y regresamos hasta que la luz se ponga. Ok, ya dimos vuelta para la izquierda. Okay, y aquí vamos para la Wyandotte, que es ahora sí vamos para el downtown de Windsor. Aquí donde viene a comprar los mangos del Salvador. Aquí viene mami. A los chinitos viene a comprar. Pueden ver, aquí todo es bien plano, no hay montañas. Super Mario, ya no está, ya están los Super Mario. Aquí está, miren, el Mexican food, aquí el rótulo azul, venden pupusas. Es el único lugar que vende pupusas sabrosas. Bueno, más cerca. Mi casita en Leamington, pero cerca y donde nos los gusta. Los chinos también venden empaquetadas. Ah, los chinos ya venden también pupusa congelada. Y este es el downtown, miren. Estamos llegando a... Estamos viendo... A las calles principales. Chistoso, pero casi no hay muchos edificios grandes, así como de mucho piso para arriba. Casi la mayoría son bajitos también. Mucho business, negocios. Ah. El Shoppers, aquí puede vender farmacia. Todo como en botica. Aquí es un parqueo. La Big M. La Gran M. Ese tienen allá donde también. Donde quiera hay. Nah, cash. Para venir a dejar todo en el cheque. En el rancho ya en Laredo, en el rancho también hay Big M. Uh-huh. Ya comen hamburguesa allá. Yeah. Aquí ya van a ver nada. La arena. Sí, ajá. Uh-huh. Y ahora ya no es. Sí, sí. Pero ¿qué? ¿Lo usan ya en otros? Aquí cosas, miren, vienen los niños a echarse agua. O esta es mi casita, es a restaurante hispano. Salvadoreño. Salvatruch. Y aquí se echan el chapuzón, los bichitos de allá. No sé si bien. Esta calle. Sí, mamá. Esta calle es más los negocios son árabes. Ese es el downtown de árabe. De Irán. Como pueden ver ahí están. Árabes. Aquí sí tienen que ir con los ojos abiertos porque estos no respetan. No respetan nada. El parking. Como pueden ver, Canadá es multicultural, se aceptan todas las razas. Es una señora. Y venimos bien acá. ¿Qué es eso? Los árabes. En Nueva Chagas. Esa parte como ya un desierto. Ajá. Sí, porque ellos no le ponen. Ahorita vamos en el
en la Wyandotte. Para acá esta calle, unas 2-3 cuadritas para arriba, y está la iglesita donde estamos ubicados. Y para la izquierda, 3-4 cuadritas para arriba, está el río. Y para acá abajo, vamos por donde está la casita a dejar un hermano. Las pupusas y todo. Por cierto. El manato. Oh, el manato. No, no, el manato. No, no, no. Aquí mismo, Charcas, bien, está 1.19, pero el litro. Era algo que venía de arriba. Sí, 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 esto sí, es no. Cuando dieron la Pascua, cuando estaban en el ayuno. En esa agua que está lleno. ¿Ah? No, pero en el cuando el manato, no, el manato. Algo que... Sí. De arriba venía. Y digo yo, nosotros aquí vamos en la valla, no, allá ven un globo. Tiene todavía guardado el blind, porque están las carreras de Fórmula 1. Y digo yo, quizás no. En los Estados Unidos, que está bien cerca de acá, están jugando carreras de carritos. Porque la Biblia dice que él les dijo. Y ahí anda el blind. Que escondieran una cosa. Aire, no. Te caliente, aire caliente. De preservado antes, que le, ni, antes le llamaban. No se ha echado ni a perder, ni nada. Ahí se me olvidó. No, hay un grupo que se llama. Ok. Bueno, flips. Y esta viene siendo la Lincoln, ¿verdad? Así va creciendo esa. ¿No es la Lincoln? Ya. No. 40 años, una creciendo también. Una ropa de niño y sí, ya creciendo como yo y la ejército. Sí, la Glanston. Bien cosa, ¿verdad? Que uno. Sí, yo digo, pero si uno ven, se metiera ahí. Están bien bonitas las casitas. Saber, bien tranquilo. No se pueden. No hay mucho problema. Yo voy a darte en la noche todavía las bien 12, seguro. A las 2, lo molesta. Imaginé, porque también la gente como Matusalén, que vivió. 966 años se va a acabar. Gracias por sintonizarse.